Nos estamos acercando al final del programa, pero hoy la actualidad viene de la mano de Iván Arapiana. Llevamos todos estos días hablándoles del concurso nacional de pinchos y tapas y también del concurso internacional de jóvenes chef, y lo que vamos a hacer ahora es conocer a los dos ganadores. Han estado con Ivana y han preparado cada uno su tapa. Vamos a ver cómo ha ido. Estamos aquí en la Escuela de Cocina con los dos ganadores de este concurso que ha acabado ayer, pero nosotros no acabamos, seguimos hablando de pinchos, pero de los ganadores. Estamos aquí con Nayab, le he dicho bien, ¿no? Sí, de Singapur, sí. De Singapur, muy bien, enhorabuena. Sí. ¿Estás contenta? Gracias, sí, mucha contenta. Bueno, ahora hablaremos un poco de tu pincho, pero también estamos con el ganador nacional, Alberto, que ya hemos estado con él ayer. ¿Qué tal te sientes hoy? Pues mejor que nunca. ¿Te la esperabas? Bueno, un poco de todo, ¿no? A veces sí, a veces no, pero bueno, tenía buena sensación. Bueno, buena sensación también Nayab tenía con este pincho ganador. ¿Cuándo te han dicho que eras la ganadora, qué has pensado? Sí, increíble. Sí, I did not expect it. Es como una sorpresa para mí, sí. ¿No te lo esperabas? No. Pero cuando tú has ideado este pincho, ¿creías que podía ser el ganador? ¿Tenía potencial? Antes sí, pero el momento when I was preparing my tapa, I got a bit nervous while frying the torto, and I thought that it will not be good. Yes, and and by the time it went to the judges, it was cold. Está frío, un poco frío. Sí. Claro, decía que cuando ella lo estaba preparando estaba bastante nerviosa y que cuando lo estaba friendo pues pensaba que no iba a salir bien, pero al final sí que ha salido bien. Sí, estoy muy muy contenta. Nosotros también, porque lo podemos probar por fin este pincho que estará en los bares que os comunicaremos para poderlo degustar. Alberto, ¿y tú qué has pensado cuando has ideado este pincho? Pues bueno, fue un poco la sensación, ¿no?, de estar caminando por la montaña y lo típico, pues vas, como la creatividad hoy en día ya se desarrolla en cualquier lado, pues vas por la montaña caminando y vas, pues eso, caminando por la montaña pisando hojas, palos, piedras y ves una setita tan bonita y tan chiquita y dices, qué bonita es, ¿no? Eso es, eso es. Ya es un poco, pues eso, el desarrollo, lo que es pasar lo que es tener la idea y pasarlo a lo que es a formato tapa y bueno, causar un poco la sensación esa, ¿no? Bueno, os voy a hacer una pregunta a los dos, ¿vale? Vosotros sois los ganadores, tú para el concurso de jóvenes chefs, ¿no? Y tú, chef internacional, nacional. Pero vamos a ver, ¿tú has probado el pincho de Alberto? No. No, no me digas. Solo veo, I only saw. Pero when I saw his tapa and the expressions of the judges, I knew he will win one, like first, second or third position. Ah, entonces ella sí que se lo imaginaba cuando ha visto el pincho que iba a ganar. ¿Y tú has probado su pincho? No he tenido el placer. Pero no me digas. Pero bueno, vamos a ver, ¿estos pinchos están aquí para enseñarlos a los medios de comunicación o los podemos tocar, los podemos comer? Bueno, no está en su máximo esplendor por la temperatura, pero se puede comer todo. ¿Se puede comer? Pues vamos a hacer una cosa, chicos, lo siento muchísimo, pero como tú no has probado el pincho de Alberto, aunque no está a temperatura la ideal, porque ayer lo comentábamos, Alberto, que tiene que tener una temperatura exacta, efectivamente, y tú no has probado el pincho de Nayab, entonces vamos a cerrar el reportaje tú probando su pincho y tú probando su pincho, ¿vale? Venga, adelante, chicos. ¿Podéis probarlo? Sí, 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 tranquilamente. Tú el suyo y Alberto, tú degusta el otro pincho. Bueno, me da, chicos, que esta vez sí nos despedimos con esta imagen. No voy a ser yo la que va a probar el pincho, por lástima. Degústalo y veremos por tu cara qué tal sabe. Sí, claro que sí. Me está dando envidia, por favor. Me parece que sí que le ha gustado, ¿eh? ¿Vas a hacer la receta tú también? ¿La vas a experimentar?
Hay que probarla. Hay que probarla, hay que probarla. ¿Qué te parece? Bueno, muy bueno. Bien, ¿no? Muy rico. ¿Te ha gustado esta entrevista, no? Sí. Claro que le va a gustar. Hombre, a mí también. Yo me he quedado sin pincho, pero bueno, me tocará irlo a probar. Chicos, yo ya me despido del concurso internacional de jóvenes chefs y del concurso nacional de los chefs que tenemos aquí con gran orgullo. Y nos vemos, bueno, el año que viene, ¿no? Sí, yo os espero. Nos esperas. ¿Y tú nos esperas el año que viene? The next year? Sí. Para Madrid Fusion, sí. Ah, muy bien, nos veremos allí en Madrid Fusion. Pues cerramos nuestro reportaje y, bueno, a degustarlo todos. Adiós. Adiós, Ivana. Esto sí que es noticia para nuestro programa. Rara vez ha ido Ivana a hacer un reportaje que tenga comida por medio y no haya comido. O sea, que esto sí que es noticia para nosotros. Les tengo que decir, me pillan aquí con el móvil en la mano. Estamos a puntito de terminar nuestro programa. Mientras estábamos viendo el reportaje, venga a sonar el teléfono y al final lo he cogido. Es Manolo. Manolo me está diciendo que está ahí fuera. A ver, Manolo, te voy a hacer caso, ¿vale? Para despedir el programa. Estás ya aquí, ¿no? Porque es que tengo que despedir ya directamente. Esto es lo bueno de este tipo de programas, que no sabes ni cómo terminará. Así que, venga, vamos a ir para... Vamos fuera a ver cuál es la sorpresa y de que no va a decepcionar. Venga, vamos a por ello. Voy para allá, Manolo. Vamos a ver cuál es la sorpresa. ¡Madre mía! Esto sí que es una sorpresa, lo tenemos que reconocer. No es ni un tractor, ni una moto, ni nada. No, 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 es este maravilloso vehículo, este Mercedes, que no sé exactamente, el GTS AMG. Manolo, baja, baja, baja aquí conmigo. Madre mía. Y vamos a dejar que los... Buena sorpresa, ¿eh? Para este tipo de sorpresas me puedes llamar a menudo. Estamos en directo aquí, Manolo. ¿Qué tal? Muy bien, ¿eh? Ya me vas a llamar 5 minutos después y ya hemos terminado el programa. Cuéntanos qué es esto que traes aquí. Déjame que me vengo, monte. Monta. Vengo de grabar un reportaje que vamos a emitir el martes dentro del programa Al Volante, de este súper deportivo. Es el modelo más deportivo de Mercedes-Benz. Este es concretamente el modelo AMG GTS. Tiene 510 caballos. Y tiene la 102.8, es radio, ¿no? Claro, eso no podía faltar. Por supuesto. 510 caballos, como te digo, es un V8, dos turbos. Bueno, te puedo dar datos, decir que, por ejemplo... ¿Las marchas este las tienes vehículo, aquí? Sí. ¿Qué tal se conduce con las marchas bien, aquí? Bien, este coche es completamente automático, tiene una caja de velocidades de 7 marchas y tú luego ahí puedes seleccionar el tipo que quieres para conducir, confort, sport, sport plus... O Race, que ya es el más salvaje, digamos, para meterlo en un circuito. Impone mucho. Solo fíjense en una cosa que me imagino que la estarán viendo. Vean el cuentakilómetros. 360. Yo no recuerdo haber visto un coche con 360 en el cuentakilómetros. En el banco de pruebas está testado a 350. Pero que hay que ir a 120. Claro, no, vamos a ver, estos coches, normalmente el que puede permitirse tener un coche de este estilo, se puede permitir acudir de vez en cuando a un circuito, claro, a recibir clases de pilotaje y a ponerlo a prueba y, bueno, pues digamos que disfrutar de las sensaciones de velocidad. Pero yo te digo una cosa, nosotros hoy hemos estado todo el día con él y hemos conducido este vehículo dentro de las normas que se pueden circular y se disfruta exactamente igual. ¿Sí? Este coche pasa de 80 kilómetros a 120 en tan solo 2 segundos. Ponte tú aquí en el asiento del conductor, que lo tienes controlado. Ponte ahí. Me voy a ir contigo ya directamente. Venga, vale, a que me des una vuelta. Perfecto. Nosotros vamos a despedir ahora ya el programa. Nos vamos a ir ahora sí con Innolid. Les dejamos con otro espacio de Innolid, no se lo pierdan. Y yo les puedo decir que me he quedado sorprendido. Así de a gusto. Para saber cómo va esta maravilla, no se pierdan el próximo programa Día al Volante, 10:45, el próximo martes. Nosotros nos despedimos y vamos a disfrutarlo. A ver, Manolo. Lo primero, ponerse el cinturón. Sí, sí. ¿Eh? Ponemos la marcha atrás. Tiene una cámara para que tú puedas ver por detrás, una cámara HD, y puedes ver en la pantalla perfectamente hacia dónde vas.
controlando la velocidad, además de los sensores que ya tiene. Y te podemos ver, como decíamos, el próximo martes a las 10. El martes a las 11 menos cuarto. Eso colocamos es. La directa y ahora ya el coche va en automático. 7 velocidades y decimos adiós. Thank you.